Natalia, soy compañera de la organización de SCOL. La idea es comentar un poco lo que venimos realizando a nivel nacional. Trabajamos en convenios que conseguimos a través de Desarrollo Social de Nación. Tenemos varias obras en distintas ciudades de Buenos Aires, Córdoba, incluyendo Neuquén y otras más. Todas las compañeras que trabajan en la obra ha sido su primera experiencia y se han ido capacitando y formando a lo largo de distintos convenios que hemos venido desarrollando. Acá en Neuquén también tenemos, y esta ya es nuestra segunda etapa en lo que vendría siendo lo que es convenio. Ya realizamos una obra, esta es la segunda y tenemos otras obras más. Córdoba, incluyendo Neuquén y otras más. Todas las compañeras que trabajan en la obra ha sido su primera experiencia y se han ido capacitando y formando a lo largo de distintos convenios que hemos venido desarrollando. Acá en Neuquén también tenemos, y esta ya es nuestra segunda etapa en lo que vendría siendo lo que es convenio. Ya realizamos una obra, esta es la segunda y tenemos otras obras más. Demostrar que las compañeras mujeres también podemos trabajar en la minería. Acá tengo una compañera nuestra. Mi nombre es Unilda, yo soy una de las compas que vienen también a trabajar acá. Nosotros tenemos varias obras, tenemos esta, tenemos la de la meseta también, que son obras que se están haciendo para que los compañeros también puedan trabajar, las compañeras. Y bueno, creo que es una oportunidad que las mujeres mostremos que también podemos hacer, que podemos trabajar, que podemos hacer trabajos que nuestros maridos también lo puedan hacer y que después lo volquemos a nuestras casas. Ya que somos algunas mamás solteras, otras no, que tienen la posibilidad de poder todo lo que aprenden, que estamos aprendiendo acá en el SCOL, podamos llevar y después a buscar a nuestras casas y hacer para nuestras casas y para nuestros hijos también. Ocho de la mañana, estamos hasta las 4 de la tarde, paramos al mediodía a la 1, almorzamos, tenemos. Vamos a la mañana, temprano, y estamos a las 4 de la tarde. Claro, estamos aprendiendo, todas las compañías que están aquí, pero la verdad que es una muy buena experiencia. Yo como mujer y como ser parte del FOL estoy muy orgullosa de estar en la obra, porque así puedo aprender y puedo demostrar lo que puedo hacer como mujer, que tengo capacidad de hacer lo mismo que hace un hombre y no depender tanto también. Así que los espacios son para niñez, tenemos varios, niñez, tenemos comedores, merenderos, y para eso estamos construyendo nosotros. Aparte está bueno aclarar también que en el mercado laboral siempre está destinado como a un currículum y en el cual nuestras compañeras por ahí no tuvieron la facilidad de acceder en lo que vendría siendo estudios o experiencia, y siempre sale en lo que es albañil, para más que nada está destinado como a personas, bueno, a varones, y está destinado sino también a las personas que tienen estudio y un currículum previo. Lo bueno de acá es que nuestras compañeras se fueron formando de a poco y pudieron ir adquiriendo eso, ganándole al mercado laboral y diciendo, bueno, que las mujeres también podemos construir y podemos progresar en eso. Sí, tenemos un proyecto a nivel nacional que se llama SISU y son 24 mejoras habitacionales. Están todas acá en la toma y mejoras para las compañeras y vecinos. Así que eso es muy bueno para todas las compañeras de la organización y para los vecinos. Sí, hay casitas acá muy precarias. Acá estamos, esta zona es todas tomas sin los servicios básicos, así que que podamos mejorar la calidad de vida de las compañeras es muy bueno. También sumar que a estos convenios que venimos consiguiendo, tenemos convenio también de capacitación, que es uno de los convenios donde nuestras compañeras van a seguir formándose en distintas áreas, sumando cosas importantes para la organización, como lo es la informática,
como es la electricidad y obviamente que va a estar el rubro de la construcción, que es nuestro eje, ¿no? Todo esto lo hemos logrado a través de las luchas, ¿sí? A través del esfuerzo y el trabajo que hemos podido conquistar estos convenios. Tenemos en la meseta tenemos una obra, que es una obra en seco, de una experiencia nueva también, que ahí va a estar nuestro espacio de género a futuro, y está también en marcha esa obra. Así que creo que es un logro muy importante también poder tener las herramientas y poder conquistar todos estos convenios a nivel nacional como organización a través de las luchas. Acá, por ejemplo, tenemos otras áreas también donde también trabajan, la mayoría son compañeras como premoldeado y demás, que está todo abocado siempre a poder progresar en nuestras tareas, ¿no? También está textil, quizá también está la nota. Las compañeras siempre apostamos a que generemos empleo a raíz de lo que podemos, conquistar. Bueno, obviamente que la organización, el trabajo, la lucha, todo el esfuerzo que conquistamos tiene su fruto a largo plazo. Está bueno mostrar que somos las compañeras, las albañilas, que somos las compañeras, las textiles, las compañeras que están en diferentes productivos. Hemos logrado hacer un montón de cosas en las cuales en un comienzo capaz que lo veíamos muy lejos o éramos incapaces, ahora ya sabemos que lo podemos realizar y apostamos a más. Así que está bueno mostrar eso, y por eso la idea es transmitir al resto, ¿sí?, que con organización y lucha todo se puede. Ya, bueno, nosotros podemos llegar a hacer 2 pales. Y el pale trae 126 bloques, así que hacemos bastante cantidad. ¿Y eso lo mandás ahí al...? Eso se tiene que hacer adentro en la sombra y nosotros lo dejamos secar ahí, para que no le dé el frío más que nada. En realidad, el tema de la producción se podría llegar a más cantidad. El tema es que, bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? El hecho de tener un espacio tan chiquitito hacía de que la producción vaya como un poco más lenta. O sea, vos llenás 2 pales y ya te cubre, porque eso lleva una distancia de separado, ya te cubre todo el espacio que tenemos ahí para trabajar, porque eso ya una vez que vos lo desmoldás, lo tenés que dejar quietito. Aparte que esto generaba de que hubiera muchos robos en el espacio, teníamos una casillita, y generaba también juntas y demás. Bueno, dijimos, hay que embellecer esto, hay que cerrar y hacer algo para los vecinos también, porque esto está abierto al público. Todo lo que es parrilla y mesa está abierto al público para que puedan ingresar. Así que bueno, comenzamos con nuestra prueba piloto con las compañeras de obra que todavía no iniciaban las capacitaciones ni nada de los convenios. Comenzamos con eso, después nos trasladamos arriba y bueno, de ahí ya eso fue una cadena que no la queremos cortar. Y han estado organizadas y luchando en todo este tiempo, en estos meses que han venido trabajando sin nada. Ahora poder tener su espacio es algo que lo hemos logrado a través de la organización. Así que mañana sí, hay fiesta.